So this is my friend Ineko. I'm going to start the presentation of him. Them. Ineko. They have a type of color blindness. Nos conocimos en un work camp haciendo los cables muy seguros con cinta, demasiado cinta. Ineko nació en 2003 y soy vieja. ¿Y qué más? Hay muchas cosas. Su bio en wordpress.org es muy interesante. Vive en Miranda de Ebro. Es desarrollador de web, de páginas de web. Y le gusta hacer cosas con WordPress en su tiempo libre. Estoy traduciendo eso y no leyéndolo en español. Además, de ello soy presidente de una asociación juvenil. Por si no fuera poco, como aficionado al ferrocarril, que es, administró un blog de trenes. ¿En serio? Like trenes de cargo. Yo en Estados Unidos fui en los trenes de cargo como un hobo. Tenemos que hablar más. ¡Qué guay! Yeah, entonces, presento la mejor charla del World Camp Bilbao 2024 y mi amigo Ineko. No, no va a explotar tanto la cabeza como en Chiclana. Esa sí que fue de explotar la cabeza. Bueno, pues yo creo que Ohaya ya me ha presentado un poco bastante. Lo dicho, vamos a ver lo de hoy. El título de la charla es ¿Está mi WordPress vivo? ¿Cómo puedo monitorizarlo? ¿Vale? Y bueno. Pues eso. Ohaya ya me ha presentado. Tenéis ahí mis redes sociales si queréis seguirme, si queréis lo que sea, ¿vale? Y bueno, ¿alguna vez os ha pasado que estabais por internet y dices, venga, pues me voy a meter a mi sitio porque quiero subir un post nuevo y de repente... ¿Alguna vez os ha pasado esto? ¿Sabéis qué es esto? No se me ha olvidado escribir, ¿sabéis qué es esto? Y vais y decís, venga, voy a iniciar sesión y te dice, toma. Y dice WordPress, te voy a mandar un mail para decirte que te ha fallado. Aunque ya te has dado cuenta que te ha fallado, pero te voy a mandar el mail ya cuando ya te ha fallado, ¿sabes? Ya. Y dices, bueno, pues ha quedado buena tarde, ¿no? Yo aquí venía que quería hablar sobre ayer que fui al monte y recogí 4 setas y pues no voy a poder. Pues puede pasar por muchas cosas. Puede pasar que alguna actualización de algún plugin, de algún tema o incluso del core de WordPress pues haya ido mal por cualquier razón y no haya podido recuperar la versión anterior y te esté dando un error PHP y tú no sepas qué leches puede ser. Puede ser que hayas cambiado la versión de PHP de en tu hosting y la hayas liado un poquito porque lo has hecho sin probar directamente en producción a lo venga, vamos, porque yo lo valgo. O puede ser que el hosting te haya cambiado automáticamente la versión de PHP porque tienes el PHP administrado y pues parece ser que tienes algún plugin que no es compatible con esa versión nueva. O puede ser que tengas errores en el servidor, puede ser que no tengas bien la configuración del Nginx, del Apache, del ISP, de lo que sea. Puede ser que no tengas bien el fichero htaccess y por eso te esté fallando. Puede ser muchas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer WordPress? Pues WordPress se va a quedar tonto, no va a saber hacer nada, te va a sacar la versión en blanco para todo el mundo y cuando tú vayas al wp-admin te va a sacar pues que ha habido un error. Y es como, ya, sí, no hace falta que me lo digas, aunque lo vea en blanco, pues entiendo que no he borrado todo mi contenido, ¿no? Te va a mandar un correo de notificación al mail de administración diciéndote ha fallado un plugin en tu sitio, tienes un error crítico y te va a llevar a la guía de documentación para poder debuguear un poco tu sitio y bueno, y te va a lanzar pues errores posiblemente 503, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa? Que a veces ese mail, pues puede que no llegue. Ese mail que puede que te llegue cuando el primer usuario le falle, ¿vale? Puede que no te llegue. ¿Por qué puede no llegarte? Pues porque estamos hablando de errores a nivel de servidor. Estamos hablando de que puede ser que mi servidor no esté bien. O incluso puede ser que no tenga una pantalla blanca de la muerte, que es lo que hemos visto en la primera diapositiva prácticamente. Puede ser que mi hosting esté caído directamente y no sea nada que yo pueda hacer. ¿Vale? Que esperemos aquí que los hostings no se caigan, pero bueno, los centros de datos a veces arden, que se lo digan a VH. Entonces, ¿qué pasa? Que WordPress a veces no es capaz de enviarlo. Y si WordPress no te lo envía y tú esa tarde no te ibas a poner a publicar algo en tu blog sobre setas que has recogido en el monte, pues puede ser que no te enteres. Entonces ahí es donde tenemos que jugar con herramientas de monitorización externas, que realmente es algo que no mucha gente tiene, no mucha gente piensa en tenerlo, pero es algo que, quieras o no, no te ayuda a prevenir los errores, pero te ayuda a darte cuenta cuanto antes de que ha pasado algo, ¿vale? Entonces, esto, bueno, sin que aquí nadie me pague, ¿vale? Tres plugins, tres servicios, la mayoría, por no decir todos, son SaaS. Te ayudan... ¿Eh? ¿Cómo? Dejémoslo para las preguntas. Entonces, algo así que... Total, pues Jetpack, por defecto, te va a mandar un correo si tu sitio deja de cargar. Y cada 5 minutos creo que te lo vas a ir recordando. Te va a decir, tú, esto sigue sin funcionar. Y luego te mandará un correo cuando todo funcione, ¿vale? Modular no lo he probado, pero sí que sé que tienen un servicio de monitorización. Además, como Modular lo que hacen es, son el psicólogo WordPress, pues si no lo tienen, pues mal vamos, ¿no? Y MindWP, que es parecido a Modular, pues lo mismo. También tienen un servicio de monitorización. Por ejemplo, seguro que hay 1000 plugins más, 1000 servicios más, ¿vale? Y luego, pues soluciones externas, hay un montón. Ese ahí es un código QR a un sitio web que uso yo para elegir software que voy a usar, ¿vale? Que se llama Alternative 2. Y viene muy bien sobre todo para encontrar alternativas open source a proyectos privativos, ¿vale? Por ejemplo, hace poco ha salido una herramienta open source que le hace la competencia a Notion. A Notion, el, ya sabéis cuál es, el de programarte las cosas. Y es una maravilla. Y pues yo la descubrí a través de eso. Y bueno, yo os voy a hablar de la que me gusta y de la que pues yo uso, ¿vale? No sé si os sonará, es Subtainkuma. Es un proyecto open source completamente que te lo instalas en un servidor tuyo. Puede ser una Raspberry Pi que tengas en tu casa. Puede ser en tu ordenador de casa incluso, si lo quieres dejar todo el día encendido, ¿vale? Y puedes monitorizar pues diferentes servicios. Puedes monitorizar cualquier cosa que funcione por HTTP, cualquier cosa que te responda a un ping, a un paquete ICMP. Puedes monitorizar incluso servidores de juegos de, pues no sé, tengo un juego de Steam o de cualquier plataforma, que tengo un servidor online para mis amigos, lo puedo monitorizar también. Y es una maravilla porque te manda notificaciones por donde tú quieras, ¿vale? Te genera además una página de opt-in como esta, por ejemplo, ¿vale? Tanto privada, con un montón de stats de pues la media de respuesta, el uptime, el porcentaje, un log de cuándo se ha caído, cuándo se ha recuperado. Te genera una web privada y además también puedes exponer una parte pública. Si vais a status.necogarrido.com, ¿vale? Que es mi página de estado, podéis ver los servicios que yo tengo míos propios a los cuales los estoy monitorizando constantemente. Además de eso, tienes diferentes opciones de notificaciones. Te puede avisar tanto por Telegram, por Slack, por email, por donde quieras, ¿vale? Puedes incluso montarte un webhook en cualquier servicio de mensajería que lo soporte, ¿vale? Te revisa también la caducidad de los certificados. Si tu hosting no te renueva automáticamente el certificado o por lo que sea no ha podido renovarlo correctamente o tienes un VPS, por ejemplo mi caso, que a veces el Chrome puede fallar, el Chrome de renovación de certificado, pues si ve que le queda una semana al certificado y no se ha renovado todavía, yo le tengo puesto un tú, avísame, que aquí en el Chrome me ha ido algo mal, no se me ha actualizado por lo que sea y no quiero que me salga un error de SSL a mis usuarios, ¿no?
Y también, pues bueno, en la propia página de Uptime puedes añadir un mensaje tipo, pues estamos teniendo un problema de servicio con nuestro data center de Alemania. Es posible que este servicio y este servicio sean impactados. El tiempo de resolución es tal, ¿vale? Y pues bueno, como os comentaba, esto es una solución open source que te la instalas en un contenedor Docker mismo, o te lo puedes instalar directamente en el propio servidor, aunque yo recomiendo Docker por la facilidad que tiene. Es 4 comandos y ya lo tienes. Y realmente es súper sencillo, se actualiza el solo, es una maravilla. Te lo dejas por ahí en una máquina que tengas por ahí muerta de risa, que vaya a estar siempre encendida, y te va a monitorizar con el intervalo de tiempo que tú le digas todos tus servicios, ¿vale? Entonces, si tu web es tu vista pública, ¿no? Ya decimos aquí, mi web es lo que yo soy, ¿no? Mi web es mi currículum, mi web es mi negocio. Pues a ver, es importante que estés atento, ¿no? Si está funcionando o no. Digamos que mi web es mi tienda física en el centro de Bilbao. Si yo estoy trabajando y de repente me lanzan un huevo contra la cristalera, pues estoy impactando a mi negocio. Pues que se me caiga la web realmente es lo mismo, ¿vale? Está impactando a mi negocio y además incluso de una forma más grave que un huevo en una cristalera, porque eso es, pues paso el limpiador de cristales y ya está, ¿no? Entonces, pues es importante que se tengan de herramientas así para poder monitorizar bien el funcionamiento de nuestras webs, porque si no, pues el día que se caen, pues dices, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Cuánto tiempo lleva esto caído? ¿Puedo reclamar a un hosting LSLA si es culpa suya? Pues, al final es tenerlo todo eso bajo control. Y pues eso, pues cualquier pregunta que tengáis, aprovechad para decirme, porque he sido, yo creo que bastante rápido. Yo creo que, bueno, 13 minutos. Y pues eso, pues muchas gracias. Si queréis descargaros la presentación, tenéis ahí el QR. A ver, bueno, nosotros, bueno, yo vengo de una empresa que tenemos un e-commerce y no tenemos ni idea de informática o como quieras llamar, pero sí que nos interesa efectivamente que no se caiga, porque entonces nuestros clientes no tienen acceso a él, ¿no? Efectivamente. Claro, lo que has comentado me parece un poco complejo para nuestros conocimientos. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, con una aplicación como el Jetpack o así que lo hace solo, o sea, si es un plugin, lo activas y listo, es suficiente? O sea, sin complicar. Quiero decir, entiendo que gente que tiene conocimientos sí que puede eso, crearse su propio servidor, etcétera. Pero nosotros que estamos perdidos, ¿con eso sería suficiente? O a ver, yo sinceramente, yo antes de tener mi propio Uptime Kuma, yo tenía Jetpack instalado en todos los sitios. Y la verdad que el sistema de monitorización de Jetpack funciona bastante bien. Sí que lo que sí que no me gusta de Jetpack es que lo único que te hace es mandarte el mail, ¿vale? Entonces, depende qué cosas. Yo, por ejemplo, yo el mail lo leo cuando a mí me apetece. Yo notificaciones del mail en el móvil normalmente hago así, porque la mayoría son suscripciones de newsletter y cosas así. Entonces, al final, el mail no me parece a mí la herramienta más ágil para esto. A mí me llama más la atención que me mande un bot que tengo en Telegram, que me mande un mensaje de esto está caído. Eso me parece más efectivo, una notificación en Slack o en Teams o lo que uséis en vuestro trabajo. Sí que Uptime Kuma, para gente que no tiene conocimiento de administración de servidores y demás, puede ser un poco más complicado ponerlo en marcha, pero igualmente aquí en el QR este, en la web esta de Alternative 2, tenéis también otras soluciones que son más SaaS, que algunas pues te ofrecen planes gratuitos, otras no, y te dan básicamente también las mismas funcionalidades. Por eso que yo también colocaros ahí el QR para decir, yo os voy a hablar de esta, pero tenéis chorrocientas. Entonces eso es, pues te metes ahí, comparas la que más te pueda servir y eso. Pero igualmente, si bajas a donde los de Modular, seguramente igual ellos te explican y ellos seguramente también tienen una solución mejor que la de Jetpack, en mi opinión. No ha sacado Main, no ha sacado Manaz,
Es obvio que modular, pues bueno, va evolucionando. Entonces, esa es la primera pregunta en gestión de sitios por cada apuestas, ¿por qué motivos? Y segunda pregunta, muy bien, me ha gustado mucho el tema de uptime y de control y incluso tirar el SMTP, ciertos servicios que podemos monitorizar, sacar la status page, etcétera, etcétera. Pero si vamos más allá a anticiparnos esos problemas, ¿por qué no buscamos tolerancias mínimas en cuanto el tiempo de respuesta se empieza a elevar o hacemos monitorizaciones de los consumos de servicios para anticiparnos a un problema o buscamos un servicio de escaneo de dependencias que estén siendo vulnerables o que nos avise? ¿Dónde podríamos hacer eso? ¿Cómo? Vale, ¿por qué he mencionado esos tres servicios? Principalmente porque Jetpack y Modular, pues Jetpack a través de automático de WordPress.com y Modular directamente sponsorizan la WordCamp y pues me parecía también un guiño bueno darles. Y Main WP era por básicamente porque fue una solución que miré en su momento y me sonaba. Ya, eso es otro tema. Por eso yo prefiero siempre el tema de la monitorización. Cuanto más fuera de nuestro WordPress esté, mejor. Porque al final es como decir, vale, yo soy mi mismo médico, si yo me pongo enfermo, ¿me voy a curar a mí mismo? Uy, igual si me hago un esguince, pues puedo. Pero si un día me abro la cabeza, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a poner yo las grapas a mí mismo? No lo veo. Mejor tener un médico externo que sea el que me vaya a cuidar a mí, ¿no? Efectivamente. Aquí estábamos hablando de monitorización de tiempo de respuesta, ¿vale? Uptime Kuma también, si por ejemplo, si tu tiempo de respuesta normal son 80 milisegundos, digamos, ¿vale? Del servidor, si le puedes poner un... Creo recordar que le puedes poner una alerta de si, por ejemplo, esté de 2000, ¿vale? Entonces ahí estás diciendo, uy, me están haciendo un DOS o mi servidor está muy sobrecargado o puede ser que vaya a caerse, ¿vale? Efectivamente. Luego, aparte de eso, también puedes establecerte diferentes... que esto da para otra ponencia... Puedes establecerte diferentes herramientas que ya son más a nivel servidor, no tanto de yo te estoy haciendo request cada X tiempo para ver si estás vivo, ¿vale? Puedes establecerte, pues, por ejemplo, yo en mi pasado he usado un Prometheus con exporters de Grafana, o sea, exportando a Grafana, pero eso ya estamos hablando de un nivel de que dices, ¿qué me estoy monitorizando mi blog personal o estoy monitorizando toda la infraestructura de una empresa? ¿Vale? Pero, por ejemplo, algo tipo NetData o algo así te puede servir para detectar errores en tu propio servidor. Pero eso ya estamos hablando de cuando tienes un VPS. Tú, si por ejemplo tienes un plan en Hostinger mismo de un hosting básico, un hosting medio, ¿no? Que no tienes acceso al servidor como tal, no voy a poder instalar NetData ahí. No creo que tenga sudo en el servidor para poder hacerlo. Pues Uptime Kuma es una solución bastante buena. Y los plugins que hemos mencionado también. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo se llama? ¿Vienes a WordCamp Europe? Porque tenemos talleres y queremos que los attendees, los asistentes, hablan durante los talleres para tener conversaciones, pero... Deberías venir. ¿Pregunta? Sí. Me parece que son todas buenas herramientas, pero al final te dicen, hay un problema, pero por lo que entiendo, la mayoría de los casos no te dicen qué problema hay. Y creo que nos estamos moviendo hacia un momento que hay inteligencia artificial y hay tools, hay muchas cosas, y una herramienta que solo te dice alert es poco. O sea, deberíamos pensar de poder hacer más que esto. Dice, mira,
hay un problema y por lo menos los problemas básicos, lo que son los más que frecuentes, que más o menos sabemos que hay, lo que mencionabas tú, PHP, error y estas cosas, se podían chequear y enviar. Eso no lo hago para hacer publicidad, pero es que, por ejemplo, en el WordPress gestionado sí que lo tenemos. No para todos, evidentemente, no para todos los problemas, pero sí que hay problemas que hacemos el chequeo, enviamos la alerta y dicen, mira, está pasando esto, esto y esto. Pero yo creo que el futuro de estas aplicaciones es esto. O sea, es ir más allá y ya decirte, mira, está pasando esto, e incluso te propongo la solución. No sé si lo ves. Seguro que eso, aparte de que vosotros lo hagáis en vuestro hosting, también otros hosting también lo hacen. Seguro, no te sé decir a ciencia cierta, no meto la mano en el fuego, pero seguro que las soluciones como las de Modular y demás, seguro que lo hacen también. Porque si se venden como el psicólogo de WordPress, si el psicólogo no me dice qué me está pasando, pues vaya psicólogo, ¿no? Si no me da soluciones. O si no me ayuda a entender lo que me pasa. Entonces, a ver. Sí, ahí tienes razón. Yo, en cualquier caso, yo si veo que de repente mi web se ha caído y demás, si no me llega el correo de WordPress diciéndome se ha intentado hacer una actualización y ha fallado y tu web ahora está rota, yo normalmente lo que suelo pensar es, vale, esto ha sido un plugin, eso lo primero, esto ha sido un plugin. Esto ha sido un plugin que las actualizaciones automáticas las carga el diablo. Y lo primero que hago es decir, vale, VPCLI, desactívame todos los plugins, ¿ahora funciona? Sí, ya está, era un plugin. Y vas activando poco a poco y dices, pues mira, activo este y peta, vale, pues vuelvo a desactivar todos y este a ver qué leches le pasa. Sí, sí, sí. Hay este plugin que te genera este conflicto, tú eres bueno, ya lo sabes y es la primera cosa que haces, pero para cualquier tool automático, pues debería poderlo hacerlo también. Y si hay pocos que lo hacen ahora, y estoy seguro que de aquí a pocos, lo que decía él, no todos tenemos conocimiento, no todos tenemos el tiempo y estamos en otras cosas. Por eso necesitamos tools que sean inteligentes y que hagan eso. Yo creo que casi todos de estos evolucionarán así si ya no lo tienen. Pues muchas gracias.